Muelles privados cerrados. Muelles privados cerrados. Que parece que ya estudió más a fondo el asunto y se dio cuenta que habían hasta implicaciones constitucionales con la medida cautelar que se había impuesto y protesta. Entonces estamos muy felices y bueno, esperemos que ahora sí se abre un nuevo capítulo en esto y que podamos avanzar hacia lo que es la verdadera conservación y el manejo de los tiburones aquí en Costa Rica.